els començaments, molta gent nova, érem 35 més o menys per començar a entrenar la pretemporada. Entonces, pues això, al principi sempre costa, molta gent nova, acoplar-se tots, un grup nou pràcticament. Entonces, la primera volta, pues, un poc més de problemes, diguem, dins de la normalitat. I després la segona volta, molt bé. Soles n'hi ha 4 o 5 equipos que tinguen un poc de nivell. El resto pues, no són equips massa competitius, diguem. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros han juntado la base que me había y 3-4 jugadores que han jugado en categorías un poco más superiores, entonces igual han donado el bot que nos hacía falta. Entonces, lleva, a ver, si esos enfrentamientos directos se extrauían, pues prácticamente sabían que también está al lado. Entonces, se ha decidido ahí en los enfrentamientos de equipos de alto. El partido que sigue un antes y un después, que marca ese momento, sigue contra el Bugarra, allí en Bugarra. Cuando anàvem allí, el Bugarra anava líder, nos traía, creo que 2 puntos. Si nos guanyava prácticamente, se despenchaban y guanyaren 1-3 en pro solvencia. Y ahí el equipo, yo creo que sigue un segell que anava hasta el dalt. Més que res per mentalitat, que anàrem a aquest partit sabíem que n'hi havia que guanyar per això, anàrem, guanyàrem i va molt bé. Per mi aquest partit de Bugarra.